Inicia el nuevo año 2014 y con ello el último de gestión de las autoridades locales. El alcalde distrital de Ciudad Nueva señaló que debido a la reducción del canon que han sufrido, donde solo se les destina 8 millones de soles anuales, no se podrán ejecutar todas las obras previstas. Estamos ahorita planificando de acuerdo al presupuesto participativo, priorizando las obras importantes, pero también viendo el presupuesto. De acuerdo a eso vamos a tratar de hacer obras, porque tenemos que ahorita priorizar de acuerdo al presupuesto también, tenemos que ver mucho eso, ¿no? Claro, es una reducción considerable y nos ha afectado mucho a todos. Y nosotros son 8 millones y eso es un poco que nos ha afectado bastante, ¿no? Por eso que tenemos ahorita pequeños problemas y ya estamos subsanándolo ya. Debido al bajo presupuesto, Hugo Mita señaló que ya no se podrían realizar la construcción de campos deportivos, pistas y veredas, así como la construcción de un albergue. Hay varias construcción de campos deportivos, pistas y muchas cosas, proyectos que tenía, el albergue, y no se ha podido hacer por el falta de presupuesto, ¿no? Más o menos de 4 millones que nos han recortado. Haciendo frente a las necesidades económicas, la autoridad edil señaló que están buscando gestiones, donde se les han podido aprobar dos proyectos en la capital de la República. Sí, ahorita está en Lima, nos han aprobado dos proyectos importantes, está casi 3 millones, ya es un hecho, y para saneamiento, lo que es Hapitac y lo que es los hermanos Angulo, tenían dos proyectos importantes.